Bienvenidos a todos. Hoy tengo un video bastante particular. Me parece que es sumamente interesante. A mí me dejó bastante inquieto después de descubrir lo que les quiero mostrar el día de hoy. Y tiene que ver con la marca Zoom. Zoom es una marca de pedaleras principalmente. También tiene algunos instrumentos de grabación, ese tipo de cosas. Equipamiento de grabación. Pero principalmente nosotros, la mayoría los conocemos por sus pedaleras multiefectos. Esta, por ejemplo, es la B1 On, que es de la que vamos a hablar el día de hoy. Una de las principales características de Zoom, por lo general, suele ser el precio bastante económico que tienen sus productos. Y otra de sus características también es que nadie en su sano juicio podría asegurar que las pedaleras Zoom se caracterizan por una gran calidad de audio o que, digamos, así en resumidas cuentas, si alguien tiene plata, no compra una Zoom, trata de comprar otra cosa. Arranca un Line 6, seguirá un Kemper, un Fractal o lo que sea, ¿no? Hasta acá nada nuevo, ya conocemos todo eso. Lo interesante del caso en particular es que encontré estos programas. Uno, el más importante de todos, es el Effect Manager de Zoom, que me permite básicamente traer efectos de otras pedaleras de Zoom, que son las que están listadas acá, a la pedalera que yo tenga, y viceversa. En primer medida, lo que me pareció interesante es poder traer algunos simuladores de ampli de guitarra a mi pedalera de bajo. De más está decir que no fui con mucha fe a encontrarme con una simulación, como dice ahí, de un Mesa Boogie Dual Rectifier. Yo tengo en cuenta y soy consciente de que probablemente no vaya a sonar a Mesa Boogie Dual Rectifier, ni mucho menos, y probablemente que vaya a meter ruido y un montón de cosas más. Sin embargo, me la jugué y dije, total, es gratis, ¿por qué no hacerlo? Para probar a ver qué onda. Entonces, agarré y empecé a meter algunos de estos efectos propiamente de guitarra en mi pedalera de bajo. También agarré y metí un Tube Screamer, que tampoco tenía la B1 On. Y también metí algo interesante, que es un Noise Gate, que es este de acá, el 9, que viene en todas las pedaleras menos en la de bajo. Nos estaban discriminando. Así que ahora también pude poner un Noise Gate, pero lo vamos a ver en mi pedalera de bajo. Con todo eso, me metí en el otro programita, que es el Tone Lib Library de Zoom, que me permite armar los patches o modificar los que yo ya tenga hecho. Por ejemplo, estos dos primeros yo los uso bastante como para ensayar en casa, para ponerme con los auriculares. Este, por ejemplo, tiene, no sé, un compresor, un pre-Avalon, obviamente todas simulaciones en el plano de Zoom, ¿no? Una especie de SWR y un reductor de ruido. Perfecto. Lo que tiene interesante estos patches o las posibilidades de mi pedalera de bajo ya de por sí es que obviamente vos tenés un emulador, una simulación de, en este caso, un SWR, y tiene la posibilidad de colocarle un impulso de caja, ¿sí? Puedes ponerle, no sé, el SWR de Harkey, Aguilar, Galien, etc. En el caso del bajo, esto, para mi gusto al menos, no es tan preocupante. Es decir, si el impulso de caja o la simulación, porque no se tienen impulsos, estas simulaciones de caja bastante berretas, para ensayar con auriculares, funciona bien, no pasa nada, ¿sí? El problema es que yo pensaba, digo, bueno, ahora con los efectos de guitarra va a estar un poco más difícil. Todos sabemos que lo que es la simulación de cajas o de microfoneo para guitarra suele ser bastante más complicado de lograr o de que suene medianamente bien. Una cosa también importante es que una vez que yo agrego efectos con este programita, efectos que no corresponden a mi pedalera, cuando yo los quiero manipular en el Tone Lib no aparecen. O sea, por ejemplo, yo acá armé un efecto de guitarra con todos efectos de los que agregué ahora, y como verán, en el 5 no aparece acá, ¿sí? Entonces, lo que armé fue, acá ustedes no lo van a ver, están en mi pedalera, son estos efectos propiamente de guitarra que van del A5 al A9 con cada uno de esos simulaciones de ampli de guitarra que le agregué. Y después tengo este que tiene efectos que ya venían con mi pedalera de bajo, que es el efecto del inicio de la canción de Linkin Park que les subí hoy. Cada patch de estos nuevos que van a tener un sonido para guitarra los armé de la siguiente manera. En primer medida coloqué un Noise Gate adelante de todo, después puse un Tube Screamer y después puse cada una de estas simulaciones de ampli, una en cada una, ¿sí? Obviamente todas van con el canal, digamos, distorsionado,
Y por último, para lograr un buen sonido, en mi parecer lo que hice es eliminar o sacar o dejar apagada lo que es la simulación de caja, ¿sí? Y estos equipos de viola tienen un extra que los equipos de bajo en mi pedalera no traen, y tienen las siguientes opciones: tiene línea, combo front, stack front y combo power amp y stack power amp. Yo a todos les saqué entonces la simulación de caja y en out les puse a todos stack power amp para ver qué onda. En realidad probé todos y me parece que ese es el que más rindió. Con eso lo que hice fue conectar la guitarra a esta pedalera. Esta pedalera la conecté a mi amplificador Oxon 2x10 de 40 watts para abajo. Es un amplificador que en su momento pagué 450 pesos. Me lo traje en tren desde Herley. De ahí puse un 57 en uno de los parlantes del equipo y de ahí fui a la interfaz. Eso es todo. Paso a mostrarles. Como verán, lo que hice fue lo siguiente. En el grupo de guitarras metí un fab filter para anular una frecuencia que me molestaba, que es la de los 3800. Y después, si se fijan, en cada uno de estos no tienen absolutamente nada. Lo que hice fue panear, grabé cuatro sonidos distorsionados y el sonido limpio que les mostré antes. Esos cuatro distorsionados son uno con cada uno de estos cabezales que le agregué ahora. Y el bajo, exactamente lo mismo. Lo que hice fue solamente un recorte en los 50 para que entre un poquito más el bombo ahí, pero no tiene nada más. En el master le coloqué una apertura estéreo y un limitador para darle un poquito más de volumen a todo, nada más. Veamos entonces de a una cómo es que suenan estos cuatro canales de guitarra que armé con mi pedalera de bajo B1 On Zoom. Lo que hice entonces después de todo eso, con esas cuatro guitarras, fue combinar un poco. Metí las dos primeras 40, digamos, a la izquierda, 40 a la derecha las otras dos. Escuchen cómo suena un poquito ahí las cuatro guitarras al mismo tiempo. Eso está hecho con una Zoom de bajo, para mí es como sumamente revelador. Ni que hablar lo que se siente cuando estás tocando acá con el equipo. Digamos, que obviamente nunca se termina de replicar al 100% con un micrófono y así nomás. Para que veamos un poquito más la diferencia de cómo estas guitarras funcionan, digamos, en la grabación, le voy a dar play, bajo y batería, y vamos a meter las guitarras de a una. We'll be right back.
Bueno, aquellos que les gustó el audio, les juro que está saliendo como les dije que salió. No tiene retoques. No hay nada enchufado por fuera de lo que les mostré. Lo grabé tal y como les estoy contando. Espero que les haya gustado. Para mí, la verdad, es bastante revelador que desde una pedalera de bajo tan económica se pueda sonar de esta manera. Obviamente, no es un Kemper, no es un Fractal, siempre lo aclaro. No es lo ideal, digamos, lo que podemos lograr con este equipamiento. Pero me parece que es un equipamiento al que la mayoría podemos llegar a acceder y que se le pueden sacar resultados bastante, bastante amables. En breve me voy a poner a grabar alguna canción un poco más extrema o que requiera como de mayor audio con este mismo equipamiento para ver hasta dónde llega, a ver qué resulta. Me parece que con este tema de Linkin Park, que es bastante sencillo, creo que funciona muy, pero muy bien. Espero que les haya gustado, que les sirva a alguno que tenga esta pedalera y no sepa qué hacer, la tenga por ahí tirada, que le pueda sacar algo más de provecho. Y nos veremos en la próxima. Suscríbanse, denle like si les pareció copado, compártanlo y los espero muy pronto. Chau, chau.